¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Rogue Legacy y bienvenidos al episodio 2 de la serie, gente. Bueno, en este caso vamos a ir a por el primer boss del juego. Son cuatro bosses más luego un boss final especial. Y nada, pues básicamente eso, gente. Vamos a irnos a por el primer boss del juego. El ojo que todo lo ve, como lo llamo yo. Bueno, estaréis viendo ahí que pone continúa tu misión más 4. Yo ya me he pasado el juego. No solo me he pasado el juego, sino que me lo he pasado hasta 3 veces. O sea que os traeré poquito a poco los capitulillos de normal hasta que lleguemos al final del juego y luego veréis lo que hice una vez lo terminé por primera vez. Pero eso se vendrá un poquito más adelante. Poco más, gente, tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y nada más que deciros, Rogue Legacy, episodio 2. Espero que os guste. ¿Te gustan las damas? Eres incapaz de ver en 3D. Rompes muchas cosas, hasta a los héroes más valientes se les irrita el intestino. Voy a pedirme a este mismo. Tengo 500 monedas. Voy a pillar uno más de salud. Y me sobran 160 que no me llega para nada. Tenía que haber comprado quizá al herrero o a la encantadora esa, como se llame. ¡Se ha tirado un pedo! ¡Ah! ¡Se tira follones! Sin saltar. ¿Y cómo hago esto sin saltar? No puedo. No puedo. ¡Hala! Ya he saltado. Sin saltar. ¡Toma, follonaco! La madre que lo parió. ¡Toma! Mira, si encuentro al boss, la malla. Estás entrando a la malla. No, ahí de momento no quiero. Y esto también es la malla. No, aquí no quiero venir. Si encuentro al boss, sí que entro a pelear con él. Pero me quiero hacer primero el castillo. ¡Hala, venga! ¡Hala, adiós! Acabó, me he puesto nervioso, ¿eh? Tremenda sala, tío. Te pone ahí todos los enemigos que matas. No sé si os habéis dado cuenta de eso. La cuchara no existe. Rasgo el elegido. La cuchara no existe, ¿eh? Hasta los seres más valientes se le irrita el intestino. Tiene estadísticas bajas, pero puede lanzar devastadores ataques críticos, ¿vale? Un tanque con patas. Pero si es un enano. Lo recuerdas todo con gran claridad. Pues no sé cuál pedirme, la verdad. Pedir a este mismo. Vale. Ah, esto es trampa. No, me creía que si lo rompías no podías subir arriba y te quedabas sin algún objeto. Pero no hay nada arriba. Espérate, espérate, que me dejo aquí una sala. A ver qué tiene. No sufras daños. ¡Ah, mierda! Ya los he sufrido. Ya me voy, ya me da igual. Es lo malo. También he visto antes una habitación. Ah, he visto antes una habitación cuando estaba jugando yo fuera de cámaras, que tenía un cofre y digo, hostia, qué cofrezaco. Ha salido un zombie super chetado y me ha destrozado la madre. ¡Coño! A ver, flipao. Sí, voy a jugar contigo. ¿Cuál? ¿El del medio? Cerdo desgraciado. De puta. ¡Hostia! Me ha hecho perder pasta. Bueno, no había tanto dinero, ¿eh? Cerdacos. ¿Dónde está el boss, tío? Ahora no quiere salir. Ahora que voy un poco... ¡Ah, mira! Aquí está. Pues venga, vamos a ir a por él. Voy a ir a por él, ¿eh? Me suda la picha. Y encima me dan más salud y más mana. Se viene el boss. A ver qué tal. El ojo que todo lo ve. El guardián Kidir. O Kidir, o no sé. ¿Vale? Somos pequeñitos, tenemos ventaja, ¿eh? ¡Tenemos ventaja! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Nivel 33! ¡El puto boss! ¡Oh! Vale, con cuidado. Cuidadín. Vale.
Lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. ¡Ah! Mierda, lo he vuelto a hacer al revés. Voy a morir, ¿eh? ¡No! Además que hace bastante daño el perraco. ¡No! ¡Paná, tío! ¡Paná! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lástima! Los pollos te aterran. Me voy a pedir a este. Eres incapaz de ver en 3D. Ya veréis. Tengo 900 y pico monedacas. Voy a pillar esto. De momento. Farrodus. En vez de Fusroda, Farrodus. Un guiño a Skyrim. Te da el poder de recorrer rápidamente distancias cortas. Se pueden acumular varias runas. Vale, lo voy a pillar. Pulsa tal para acelerar. O sea, ahora hago así. Ah, hago como un sprint. Pero si el juego es en 2D. Sí, pero fíjate en el muñeco. ¿Le ves cuando gira lo que hace? Lo mismo pasa con los enemigos. O sea, cuando están girando, ves como una línea, ¿no ves? No, no es capaz de ver en 3D. Ahí está la gracia de este poder. Oye, pues casi me cargo al... al puto ojo, aunque era nivel 33, macho. La parte buena, que el personaje que yo llevaba, como era chiquitito, pues tenía esa ventaja. De hecho, yo creo que es el truco para el ojo, llevar un personaje pequeño. No sufras daños. ¿Y cómo hago eso? O sea, rollo, ¿a dónde tengo que saltar? ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! Runa botín, casco. Bien, eso yo me imagino lo que me va a dar. Oh, menos mal que he comprado eso, ¿eh? Bien parado, ¿eh? Mira, aquí hay un teletransporte. Vale. Tierra de las tinieblas. Ahí no quiero entrar de momento. Había un cofre, ¿qué hago? ¿Voy y lo cojo? Espérate, voy a cogerlo. El cofre de las tierras brumosas. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Madre, qué duro! ¡Nivel 52! ¡Ojo! ¡Hala, Dios! No, 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 no. ¡Ahí todavía no! ¡Tierras brumosas! ¡Como en el Valheim! ¡Cagón, sí! ¡Ya has visto el nivel que tiene! ¿Qué quieres, que me partan la madre? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh, qué puntería, eh! ¿Te notan las partidacas de Duquesne o no? Creo que sí. ¡No! Estaba ahí camuflado, el mamón. El bosque siempre está a la derecha del castillo. Muy bien. Mira toda la fila de enemigos que he matado, ¿eh? Dextrocardia. Ah, que se intercambian los PM y los PV. Rompe muchas cosas. Eres un fideo y el menor roce sales volando. ¡Qué energía! Te mueves más rápido. No distinguen los colores. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Esto qué es? Desbloquea la Shinobi, la más veloz de todas las luchadoras. Pues dámela. ¿Por qué no? Sí, sí. El Shinobi es un guerrero súper rápido y súper mortal que lleva una cinta de superhéroe. No puede soportar muchos impactos, pero sabe repartir bien el dolor. Verlo para creerlo. Muy bien. Mejora de probabilidad del crítico. Regateo. Reduce el peaje de Charon aprendiendo cómo regatear con la mismísima muerte. Esto hay que pillarlo, ¿eh? Esto hay que pillarlo. Casi un K. ¿El qué? ¿El qué me ha costado casi un K? I don't understand. 340 monedas. De oro. ¡Ah, ya! Sí, sí. Lo que pasa que ahora... voy a comprar esto. Antes de que... ¡Mira! En blanco y negro. Hola, muerte. O sea, sí, tengo que reunir 600 monedas. ¡Ay, le tenía que haber comprado! ¿Dónde están las espaditas de la muerte? Gracias por los vitazos, Angelito. Tengo que comprarle lo de la runa para que me den más pasta. Ahora es más complicado porque ahora no distingo colores. Ahora no sé lo que me está disparando y lo que no. Ahora no sé lo que me dispara y lo que no me dispara.
me puedo agachar, ¿eh? No puedes agacharte. Cuanto más lejos llegues y demás, más monedas, más cosas puedes comprar, todas las polladas. Lo que pasa que es que con este personaje, tío, no me entero de nada, la verdad. ¡Hostias! ¡El boss, tío! ¿Qué hago? ¿Le doy un try? Voy a darle un try, sí. Voy a darle un buen try. A ver. No, no voy a hacer nada, ¿eh? Pero voy a intentarlo. No creo que haga nada. ¿Cómo te creas que lo llevo tan mal? La parte mala. Me he quedado sin magia. ¡Oh! ¡Me ha quedado un golpe! ¡Toma! ¡Me carga el boss en blanco y negro! ¡2500 monedas! ¿Y esto qué es? Fuerza aumentada más 1, PM más 5, PV más 5. ¡Vámonos! Este era más flojardo, nivel 26. ¡Ay, no me he dado cuenta del nivel! No sé por qué, tío. Tengo la manía de no fijarme en el nivel. ¡Hala! Un boss derrotado. Eso es bueno, ¿eh? Imagínate si me lo llevo a cargar con la mejora de monedas. Podría haber sido la hostia. ¡Joder! Bosque de Afca... no sé lo que ponía ahí. De Acacia. No quiero entrar ahí. Casi 3K. Ya. Está bien, ¿no? Yo creo. ¡Ojo! Guado Dextrux ha asesinado a Dama Henrietta. ¡Mira el boss! Joder, tío. No sabía que era un jefe. O sea, no lo he llegado ni a imaginar. Rasgo gay, rasgo nostalgia. Echas de menos los viejos tiempos. ¿A qué se refiere, Horacio? Grandes talentos, aunque eres un poco tiquismiquis. Tus ataques lanzan a los enemigos más lejos. Te cuesta leer. Me voy a pedir a este. Vale, voy a comprar esto. Regateo. Hostia, mira lo que cuesta ahora, Mejora del Shinobi. Transforma a tu Shinobi en Hokage. What the fuck? Desbloquea a Lich. Es un ser dotado de un enorme potencial. ¿Qué hago? ¿Lo pillo? Sigo teniendo 1000 monedas. Y lo voy a pillar. Señores de la vida y la muerte, Lich tiene un potencial descomunal. Cada vez que mata recibe salud permanente, con un límite máximo. Por lo que es una criatura realmente peligrosa. Vale, esto es para mejorar a los Lich. Voy a pillarle a esta mujer esto. Aumenta la cantidad de oro que recibes de las monedas. Se pueden acumular varias runas para aumentar la ganancia. Sí, sí. Claro que lo quiero. Y si yo compro esto de aquí... Hostia, vale más caro. Vale, a ver, herrero, un segundo. No tienes ninguna espada nueva ni nada para mí, para mi body. ¿Te puedo comprar algo de por aquí? La capa, ¿no? ¡Hostias! Voy a comprar algo aquí fuera porque no le voy a dar toda esa pasta. Voy a comprar... ¿Qué es esto de aquí abajo? Mejora de probabilidad del crítico. Ah, es verdad. Y esto es para más fuerza. Venga, va. Vamos a ser más fuertes. ¡Hala! ¡Vamos al lío! ¡Ah! ¡He perdido el salto doble! ¡Claro! ¡Ya entiendo! O sea, tengo que equipármelo. En cada una de las armaduras solo puedo tener una mejora. En el casco, en las piernas... Vale. Bueno, ver así de momento. Derrota a todos los enemigos. Vale. ¿Dónde están? Ah, que es por el otro lado. ¿Y cómo voy ahí? No puedo ir ahí.
Me cargo uno. ¡Coño! ¿Esto qué va a ser? ¿El mismo boss o va a ser otro? No lo sé. ¡Hostia! Peto de caballero. Muy bien. Y dinerito, fresquito. Pues no sé si entrar o qué hacer, la verdad. No, no tengo mucha vida, No sé si es buena idea. Y ahora tengo menos todavía. ¡Oh! Asesinado. Si se acumulan, el vampirismo y las runas sifón tienen mucho poder. Claro, luego vas combinando que si runas, que si esto, que si lo otro, y flipas, Eres muy flexible. A ver. No tienes visión periférica. O sea, no ves lo que hay detrás. Voy a pedirme a este, a ver. Es un shinobi. Es un shinobi. Ah. Venga, va. Tengo 700 y pico monedacas. Qué pillo, tío. Los poderes del mago. Transforma a tus simples magos en archimago. Domina todas las artes arcanas y cambia al instante entre todos los hechizos que tengas. Ah. Habilidades del minero y aumenta tu fortuna familiar. Joder. Tengo 215 monedas. Creo que no puedo pillar nada. Absolutamente nada. 525. 200. Espera. Antes de que se lo quede este, la voy a comprar, pero me voy a equipar este. Más pesado, pero más... ¿sabes? Así. ¿Aquí qué hay? Uy, esto. Hechizo encontrado. ¡Hacha! ¿Ah? Pues muy bien. ¿Y qué? No sé para qué es eso, la verdad. Por aquí. No sufras daños. ¡Oh! Me hubiera venido bien aquí el salto doble, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Otra runa más! Runa celestial, peto. No se lo hará, pero ahí está. Madre mía. Hay un cofre aquí abajo, No me imaginé eso. No lo vi. O sea, no se veía. Bueno. Bueno, poco a poco. A ver, granuja. Mastodonte y ve borroso de lejos. A ver a este. Voy a echarme una más, chicos. Es que es un vicio el puto juego este, tío. Voy a coger esto. 303 monedas. Me parece a mí que no, No. ¿Cuánto costaba esto? 525. Y esto, 500. ¡Ah! ¿Qué me han dado? No, aquí en el peto. Consigue el poder del vuelo. ¡Oh! ¡Buah! Ya sé para lo que tengo que ahorrar. ¿Y esto qué coño es? ¡Tierra de las tinieblas! ¡Pero what the fuck! ¡No quería entrar aquí! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Ah, se mueren solos. Son tontos. Toma, ninja. ¡Ah! Hijo puta. Madre, todo el dinero que me estoy dejando, Estaba en un nivel muy alto, tío. Nivel 60, ya ves. Ya ves. Una más. Prometido, una más. Ah, tiene control del tiempo ese. Pues me voy a pedir a este mismo. 160 monedas, tío. No puedo comprar nada. Toma, Ashley, toma. ¡Qué tramposo! Atravesando la pared. Venga ya. ¡Qué tramposo, tío! Toma. Para que no atravieses tanto. La última. Ya, la última del final. Es que vicia mucho, tío. A ver. El de abajo del todo borroso de cerca. No me mola. Último. Ya prometo que sí, que sí. Madre mía, qué velocidad. Pero qué está pasando. ¡Hala! Coño, este ojo no lo había... ¡Ah, tío!
digo, ¿pero qué me estás contando? No me he dado cuenta de la vida. Lo he llegado a matar, ¿eh? Joder. Es muy bueno este juego, tío. Es que vicia un montón. Y te van saliendo enemigos nuevos y de todo. ¡Oh! Concentración, tío. ¡Oh! ¿Y eso qué? ¿Cómo subo? ¿Cómo coño subo ahí? No puedo. No sé cómo se subirá ahí. Igual es con el chiquitín, ¿eh? No lo sé. No tengo ni puta idea. ¡Oh! Inesperado. ¡De puta! ¡No! Ahí. Todos muertos. ¡Hostias! Madre, ¿cómo lo reviento, eh? Da todo el gustazo. Un túnel para enanos. Yo creo que sí. Igual es para pedirte un personaje chiquitillo. Y entonces ya pasas. Mientras tanto, te jodes. ¡Lo reviento a todos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh! Se le he esquivado de pura chorra, ¿eh? ¡De puritita chorra, güey! ¡Toma! ¡Oh! ¡Mierda, que no tengo salto doble, coño! A veces se me olvida. ¡Madre mía! ¡Soy destructor! ¡Oh! ¡Dame un pollo, cabrones! ¡Un pollito! ¡No me dan pollos! ¡Oh! Pollito, pollito. Y teletransporte, vale. No, aquí no quiero ir. Y más pasta. Oye, poca broma que tengo 1000 ya. No está mal. ¡Oh! Tercer libro. He pagado la cuota, he entrado al castillo legítimamente, tal. El demonio Charon saca lo que tengo, hasta se ha quedado mis arcas privadas. A mis hijos y a mi mujer no le queda nada, pero lograré la victoria. Que sí, es que esto ya lo leí. ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Entro a por él? ¿Qué decís? Entramos a darle Matahari. ¡Ojo! Capa del escudero. Vale, qué tontería, ¿eh? A ver. ¡Ah, está cerrado! No te puedes volver a cargar un boss. Ah, o sea, ya tendría que irme de esta zona. Ya tocaría otra de las zonas complicadas. Lo que pasa que no sé cuál es la zona que debería ir. La más correcta, digamos. Dios mío, no sufras daños. No sé yo si eso va a ser posible, ¿eh? No, ya me dio, ya me da igual. Es que no veas. Esos niveles están puestos a maldad, ¿eh? ¡Toma! Pero a muy maldad están puestos. Ahora es subir nivel porque te sacan 20 el más fácil. Ah, claro. Aquí, a ver cuántos niveles tienen. ¿Cuánto nivel tiene este, por ejemplo? Nivel 16. Es el bosque, la zona siguiente, ¿eh? Es este bosque. Hay que explorar este bosque ahora. Hay que explorar el boscardo. ¿Ves? Nivel 19 y demás. A ver. ¡Ay! El puto ojo ha atravesado la pared. ¡Qué cerdaco! Toma. ¿Y la piedra esa importando qué? ¿Y la planta esta qué? Toma. Ah, me creía que me podía subir a las piedras. ¡Hostias! ¡Hostia, otro libro!
Entrada del diario número 4. En este castillo todo resulta muy extraño. No consigo controlar la dirección en la que voy y no hay ni estrellas ni sol para poder guiarme. Cada 2x3 tengo que retroceder y constantemente me toca analizar mis progresos para no ir moviéndome en círculo. Los mapas que he cogido de los cadáveres de otros aventureros son terriblemente imprecisos. Es como si describieran un castillo completamente diferente. Tal vez este lugar juega con tu mente. ¿O es cierto que las piedras se mueven bajo mis pies? Es igual. Igual, amigo. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Un caballo sin cabeza! Oh, me he metido sin querer. ¡Ay, que al caballo no lo hago retroceder! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! Y poco más, gente. Hasta aquí, ya habéis podido ver, hemos derrotado a Kidir, o como coño se diga, el primer boss del juego. Y nada, ya nos tocaría cambiar de zona y nos tocará ir al bosque. Al bosque, que es la zona que está más hacia la derecha del castillo. Pero eso lo veremos en futuros episodios. De momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Abajo en la descripción tenéis, como siempre, mi canal de Twitch, por si os queréis pasar por ahí. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, curitas.